nada, me pido hoy que les dirija unas palabras. Yo mucho no tengo para decir, excepto que... Olot vuelve a ser pionera en materia de protección animal. Me acuerdo hace algunos años cuando estábamos tratando de abolir las corridas de toros en Cataluña, que finalmente, pues gracias a un recurso de democracia participativa se logró. En aquel momento ya hablábamos de que Olot había sido pionera en eliminar las corridas de toros. Pues nuevamente estamos aquí por lo mismo, nuevamente con un recurso de democracia participativa, con un referéndum, con una consulta. Es totalmente emocionante saber que estamos viviendo estos momentos, pero principalmente es emocionante saber que lo va a hacer la gente. Que esto no es una decisión de enfrentamientos políticos ni de pensamientos ideológicos que no tengan que ver con la ideología de una cultura de paz. Y entre todas y todos ustedes los estáis logrando. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, David, por permitirme estas palabritas. Quería agradecer a la Fundación Fauna por haber convocado este acto y sobre todo por el éxito en la convocatoria, como podemos ver todos los que estamos aquí. Bueno, en primer lugar quería decir que efectivamente somos conscientes de que Cataluña tiene una de las legislaciones, si no la legislación más avanzada en materia de bienestar animal de toda España, y en uno de sus artículos dice precisamente que los animales están dotados de sensibilidad física y psíquica. Bien, pues entonces, bajo ese parágrafo, no dejemos que solamente sean unas palabras escritas en un papel, sino que lo hagamos realidad. Todos sabemos que los animales sufren y, por lo tanto, hacer excepciones va en contra de la ética y de la justicia. Así que, bueno, a partir de este momento se inicia un proceso consultivo, participativo, en el cual tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para conseguir que Olot sea pionera en esta consulta y que se prohíban por ley los correbos y que sienten un referente importante para que otros municipios de Cataluña lo sigan llevando adelante. Muchas gracias. ¿Qué podemos?